Es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel. Espero en verdad me puedas entender. Que hoy es un buen día para besarte. Hoy es un buen día para contar. Lucía, no entiendo por qué te portas así conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué te portas así conmigo, eh? ¿Tengo que hacer méritos todos los días para que me trates decentemente? ¿Te digo la verdad? Prefiero que guardemos distancia. Yo tengo mi vida y tú tienes tus compromisos. Lucía, tía. ¿Qué haces aquí? Es que hace rato estaba en casa de mi madrina. Ajá. Y me pidió que le preguntara a Sara qué dieta le aconsejaba para mi padrino y por eso estoy aquí. Ah, pues ella fue hace rato a ver a don Nazario. Ya no creo que sea necesario que la veas. ¿Le pasó algo a mi padrino? No, ha tenido solamente unos problemas con su memoria. Un poco el accidente, un poco la edad. Y pues ahora que me toca ver de cerca lo que el tiempo puede afectar a nuestros recuerdos, estoy pensando mucho en ti, ¿sabes? ¿Y en mí por qué, tía? Ven, vamos a sentarnos. Estuve pensando mucho en ti, Lucía, porque reviví el día en que tú naciste. Ay, para mí entonces eran momentos de mucha oscuridad y tu llegada fue como una luz que le dio así como sentido a mi vida. Y cuando te cargué por primera vez y así tenía tu cuerpecito cerquita, cerquita al mío, me di cuenta que tenía entre mis brazos una parte viva de Adriana. Tu papá y yo siempre, siempre le vamos a dar gracias a Dios por haberte salvado y por haber llenado nuestras vidas de tanta alegría. Es tu hija, Alonso. Adriana la protegió hasta el último momento. Está hermosa. Tómala. Voy a prepararle su mamila. Recuerdo la cara de tu papá cuando te vio. Lo tenías que ver. Se le iluminó así todo el cuarto. Todo. Era increíble verlo. Tú nos trajiste una esperanza que habíamos perdido. Tía, dudo mucho que mi tía Rebeca piense lo mismo. Rebeca, sí es cierto, es una mujer muy especial, pero no le podemos tampoco quitar el mérito que tiene. Fue ella la que te cuidó cuando tú eras una bebita. Y tu papá y yo siempre vamos a estar muy agradecidos con ella por todo lo que hizo por ti. Mi pequeña Lucía. Yo te voy a ayudar a cuidarla, como lo hubiera hecho mi hermana. Yo te voy a ayudar. Voy a ayudar a Magdalena con la comida.
va a estar siempre con nosotros. Tiempo, ellos se casaron y tú te convertiste en la mujer más linda y hermosa. ¿Qué pasa? ¿No te gustó lo que te dije? ¿Por qué te pusiste triste? No, no, no es tristeza, tía. Me hacen mucho bien tus palabras porque... ¿Qué? ¿Por qué? Tía, yo pensé que podía confiar en Marcelo. Pero me equivoqué. Hola. Qué bueno que llegas, Marcelo. Hola, Rafaela. ¿Y mi mamá? Ah, está de malas, se encerró en su cuarto. Así que esto es una tumba. Pues si piensas que conmigo llegó la alegría, a mal árbol te arrimas. ¿Y se puede saber por qué vienes tan decaído? Es por esa disparatada idea tuya de venganza, ¿verdad? Esa necedad tuya te está carcomiendo el alma. No, no, no es por eso. ¡Claro que sí! A mí no me engañas. Ya olvídate de eso, olvídalo. No, ya te dije que no es eso, Rafaela. Pero no pienso dar marcha atrás con mis planes. ¿Por qué? Tú sabes cuánto quise a Federico. Él era mi único hermano. Pero por lo menos dime quién es ella. Es la mujer más maravillosa que he conocido. Se llama Adriana. Adriana Murillo. Y por ella soy capaz de lo que sea. Hasta de matar. Si alguien intenta alejarla de mí, soy capaz de matar. Ya sé, para que no te hagas ideas absurdas en la cabeza, te la voy a presentar. ¿Va? Me parece perfecto. Hoy voy a cenar con ella. ¿Te parece si te caemos como a las 11 en tu departamento? Me parece perfecto. Ahí les estaré esperando. Federico. A México sin haberle hecho justicia a mi hermano. A eso vine a Puebla y no me voy a regresar hasta ver hundida a la mujer que provocó su muerte. Güero, mira qué agradable visita tienes. Ay, Lucía, mija, qué bueno que viniste. No, nada de levantarse, padrino. Oye, ¿todavía no sales del hospital y ya quieres estar de caballeroso? No. Ay, es que mira, no salgo de una y entro a la siguiente. Supongo que ya te contaron lo que me pasa. Sí, padrino, por eso vine a verte. Con tanto cariño que nos tenemos, seguro todos los recuerdos bonitos te vienen a esa cabezota. Y si no, yo me voy a encargar de recordártelos. Ya sé que no todos son tan agradables, por lo menos para ti. Ya Trini me contó algo del tal Rodrigo. Padrino, mejor hablemos de otra cosa, ¿te parece? No, Lucía. Eso me ha dado muchas vueltas en mi cabeza y yo quisiera entender qué le viste a ese mamarracho. Bueno, está bien. Yo creo que a mí también me va a hacer bien hablarlo contigo. Bueno, pues yo los voy a dejar solos para que platiquen. Voy a ir a preparar algo muy rico. Dime, ¿por qué te enamoraste de Rodrigo? Pues... porque al principio todo fue lindo con él. Se esmeraba por agradarme y se fue dando poco a poco hasta que decidimos casarnos. Toda esa etapa, padrino, te juro que
Fui muy feliz a su lado. ¿Qué haces aquí, Rodrigo? Pues sabía que ibas a estar aquí esta hora y no me aguanté las ganas de venir a verte. ¿Me quieres? Te amo más que mi propia vida. ¿Tú? ¿Quieres ver cuánto? Todo era hermoso, padrino. Hasta que empezaron a llegar esos anónimos perfumados a la casa. ¿Anónimos? ¿De qué hablas? Sí. El primero lo recibí unos días antes de la boda. Es una estupidez. No. No, a ver. No, no, no. Lucía. Lucía, es una estupidez. Te engaña con otra mujer. Lucía, hija, ¿cómo fue que seguiste adelante con la boda? ¿Por qué no hiciste caso a los anónimos? Sí lo hice, padrino. Terminé con Rodrigo después de que descubrí que mi cama, la que Rodrigo compró para nuestro departamento, estaba impregnada con el mismo perfume de los anónimos. ¡Qué rápidos, ¿no? ¿Qué es ese olor? Como perfume, ¿no? Huele a perfume. Exactamente. ¿Es el mismo perfume de los anónimos que he estado recibiendo? A ver, ¿has recibido más? Lucía. ¡Eres un cínico! ¡Eres un imbécil! ¿Qué te pasa? ¿Metiste a una mujer a nuestro departamento? ¿Qué? ¿Te atreviste a meterla aquí, a mi Lucía, cama? Lucía, a ver, te estás imaginando cosas, tranquila. Yo te juro que... Mira, ya calla, porque no te creo en nada. Pero antes de mandarte al demonio, exijo saber quién es. Quiero su nombre. No te quedes callado. Dime quién es. Pero si terminaste con él... ¿Cómo es que huyó de en esa forma de la iglesia y te dejó en el altar? Pues, es que Rodrigo me convenció de que regresáramos. Me decía que me amaba, que alguien estaba tratando de separarnos y yo le creí, padrino. Con todo mi amor para mi futura esposa. Si es que todavía quieres serlo. En este CD grabé todas las canciones que hemos oído juntos. ¿Y sabes por qué? Porque desde que empezó lo nuestro te has convertido en la mujer de mis sueños. ¿De verdad crees que iba a perder este sueño por una tonta aventura con alguien más? Lucía, te amo. Eres todo para mí. Cásate conmigo. Quédate un segundo aquí a hacerme compañía. Y así fue como le creí todas sus mentiras. Estoy seguro de que yo no sabía nada de eso. Porque de haberlo sabido jamás, óyelo bien, jamás hubiera permitido que llegara el día de tu boda. Y así fue como llegó el día de mi boda, padrino. Yo juraba que iba a ser el principio de una vida llena de felicidad, pero estaba equivocada. Me vienen imágenes a mi mente de ese día, pero todo tan confuso. No es que haya nada de malo en esos recuerdos. Es que todo fue confuso ese día. Nadie nos esperábamos lo que iba a pasar. Yo estaba frente al altar, ilusionada. Lucía, aceptas a Rodrigo como esposo y estás dispuesta a amarlo y respetarlo por el resto de tu vida. Sí. Acepto. ¿Y tú, Rodrigo, aceptas a Lucía como tu esposa y prometes serle fiel en la salud y en la enfermedad por el resto de tus días?
Perdón, perdón. ¿Estás listo? Te vuelvo a preguntar, Rodrigo. ¿Aceptas a Lucía como tu esposa y prometes serle fiel por el resto de tu vida? ¿Te hizo eso? No lo sé, padrino. Te lo juro que no lo sé. Pero un día va a salir la verdad. Y ese día voy a saber quién fue la mujer que se metió entre nosotros. ¿Quién pudo haber sido, padrino? ¿Quién? Ahora lo recuerdo bien, Lucía. ¿Cuánto has sufrido? Pero eso ya pasó, padrino. Y ahora estoy feliz porque veo que tu memoria está mejorando. Y eso es lo más importante. Ay, ya me voy. Pero me voy contenta porque yo te veo muy bien. Y me haces el favor de cuidarte. Después del susto del incendio es necesario que descanses. Bueno. ¿Eh? Te adoro. Yo más. Ay, gracias por darnos tanto cariño. Ay, no, gracias a ustedes. Descansen. Rodrigo Zúñiga, eres un infeliz. Bueno, y pues me supongo que ella ya te contó todo lo que pasó en la boda. Sí, pero me dijo que ya lo superó. ¿Tú lo crees? Pues mira, güero, yo la verdad que de Lucía lo puedo creer todo. Es una muchacha muy fuerte. Hola, Leti. Ya se echó a perder el ambiente. Ya me voy. Oye, Leti, no seas así. Necesito saber de Lucía. Estoy preocupado por ella. Ah, ¿quieres saber de Lucía? ¿La que dejaste plantada en el altar por cobarde? Contéstame. Sí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que está triste y llorando por los rincones? Pues no, fíjate, está muy feliz. ¿Sabes qué hizo después de que la dejaste plantada en el altar? Nos dijo a todos que teníamos que ir a celebrar haberse salvado de casarse con alguien como tú. Les pido a todos que nos disculpen. No imaginábamos esto. Gracias por estar aquí. Y como comprenderán, no va a haber fiesta. Esto ya se acabó. No. Sí habrá fiesta. Los invito a celebrar conmigo que no me casé con ese poco hombre. Ya saben dónde será. No falta. Lucía. Lucía, espérate. Lucía. Busca a Rodrigo. Y otra cosita. Me contó lo que hizo con el anillo ese chafita que le regalaste. Señorita, ¿su pasaje? No tengo dinero, señor. ¿Tiene que pagar? ¿Esto me van a acusar de robo? ¿Debe de valer mucho? Para mí ya no vale nada. Me odia, ¿verdad? Quería saber de ello, ¿no? Ah, y ahí no paró la cosa. Leti, ya. Leti. Después se fue a su casa y celebró, disfrutó mucho la fiesta. Estuvo bailando horas con su papá. Hija, ¿dónde estabas? Nos teníamos preocupados. Estoy bien.
¿Por qué no hay fiesta? ¿Por qué nadie vino a celebrar conmigo? Mi amor, no hagas más difícil esto. No se vayan, toquen algo. ¡Que no oyen, toquen algo! ¡Hija! Por favor. Papá, baila conmigo, por favor. Mi amor, no te lastimes. Papá, por favor, no me desprecies tú también. Bueno, Sergio, me voy a comer a otro lado. No los interrumpo más. Con permiso. Tal vez se lo merece. No te pasaste. Sí te pasaste. Qué bueno, que sufra. Y sí, sí se lo merece. Buenas tardes. ¿El señor Marcelo Escalante? Ay, hablo de parte de la doctora Esquerra para saber cómo sigue de su brazo. Marcelo. Hola. ¿Tú eres Marcelo Escalante? Así es. ¿Con quién tengo el gusto? Con Nora Gagiola. Mucho gusto. Entonces, ¿también tú eres hija de don Alonso? Sí, yo también soy hija de don Alonso. Conocí al tal Marcelo Escalante. ¿Por qué me dijiste que no vale la pena? Ay, porque es un fuereño del que nada sabemos. Ay, pues a mí me pareció muy interesante. Y guapísimo, ¿no crees? Sí, es atractivo. Adelante, está abierto. Me imagino que no has probado bocado, ¿verdad? Ah, muchas gracias, Rafaela. No te hubieras molestado. No, ninguna, ninguna. ¿Sabes qué? No quería que te quedaras molesto conmigo. Yo solo intento ayudarte, aconsejarte. Ya, por favor, ya no le des vueltas al asunto, que de por sí ya estoy muy confundido. Bueno, entonces platiquemos de otra cosa. ¿De qué quieres platicar? Cuéntame cómo conociste a Lucía. A Lucía la conocí por casualidad. Cuando llegué a Puebla, al primero que conocí fue a Lalo. Disculpe. Perdón, alcancé a escuchar que usted ha vivido aquí toda su vida. Así es, joven. ¿Y conoce a mucha gente? Uy, a Santa María y todo el mundo. ¿De casualidad no conoce a una persona que se llama Adriana Murillo? ¿Adriana Murillo? Ah, caray, ¿no se estará usted confundiendo de nombre? No, ¿por qué? Bueno, es que hasta donde sé, la única persona que se llamaba así y que ha vivido en esta ciudad, pues era la primera esposa de mi patrón. ¿Se llamaba? Sí, es que lamentablemente la señora Adriana murió hace más de 20 años. Fíjese que precisamente hoy se celebra la boda de su hija, la señorita Lucía Gagiola Murillo. De ahí me fui a la iglesia. Y ahí fue cuando la vi por primera vez. Cuando la vi, pensé que una mujer tan inocente no podía haber sido la mujer que se metió con mi hermano. Pero ahí no te le acercaste. ¿O sí? No, eso fue después. En mi curiosidad de saber más de ella, fui a su casa y justo estaba saliendo en su coche. La seguí y llegamos hasta aquí. Ahí me di cuenta que la conocí en el momento más vulnerable de su vida.
qué te metes? ¿Tú quién eres? Marcelo Escalante, mucho gusto. Pobre muchacha. ¿Y cómo te diste cuenta que ella no era la que tuvo la relación con tu hermano? Cuando don Alonso me invitó a cenar a su casa, me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Para la mujer más maravillosa del mundo. De Rodrigo. No. La firma Federico. Marcelo, ¿no vas a contarme lo que estás pensando? Prefiero no hablar de eso. Muchas gracias por la comida. ¿No vas a comer algo? No, prefiero comer al rato. ¡Trini! ¡Trini! ¡Mujer! ¡Trinidad! Ay, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Al contrario. Me estoy mejorando. Tenía razón la doctora Sara. Recordé algo sin necesidad de que me lo estén contando. Ay, qué bueno, mi amor. Recordé cuando Alonso contrató a Marcelo. Ese día me vino clarito a la mente. Hasta puedo oír lo que estábamos platicando. ¿Él te vino a pedir específicamente el trabajo? No. Él vino a preguntarme cómo estaba Lucía de ánimo. Y bueno, nos pusimos a platicar. Me comentó que quería radicar aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, se me hizo fácil ofrecerle el puesto de Rodrigo. Pues esas circunstancias se dan, ¿eh? Ahora que si de todos modos tienes duda, pues no lo contrates y ya. Lo que pasa es que cuando más veo su trayectoria, más me convenzo de que puede ser un elemento muy valioso para esta empresa. Bueno, pues contrátalo temporalmente y le haces la prueba. Ah, Agustín, mira, te quiero explicar lo de... Recordar la desconfianza que Alonso sentía por ese muchacho, me acordé que Lucía tampoco confiaba en él. Y tuve la sensación de que yo mismo tenía mis dudas. Y entonces me acordé lo que me había dicho Lalo. Ese atarantado tuvo la culpa de que yo desconfiara de Marcelo. ¿Quién es ese muchacho que anda con el patrón? Es el que va a ocupar el puesto de Rodrigo Zúñiga. Como que lo conozco, pero no me acuerdo de dónde. No creo, Lalo. Él es fuereño, acaba de llegar a Puebla. Buenos días. Estaba esperando. El señor Alonso me mandó con usted. ¿Qué sabes de Talavera? Pues la verdad, no mucho, pero estoy dispuesto a aprender lo que sea necesario. Bueno, pues acompáñame. Ya me acordé. ¿Qué? Sí, eres el del hotel. El que me preguntó por la esposa del patrón. La señora Adriana Murillo. Así que eres tú. Ve a buscar a Alonso inmediatamente. Vamos, no te quedes ahí parado. Ve a buscar al patrón. ¿Tú me vas a explicar quién eres realmente? ¿Y qué es lo que buscas aquí? Tanta desconfianza que le tuve a ese muchacho. Y pensar que ahora le debo la vida. Qué equivocados estábamos en verdad, Alonso, Lucía y yo. Ay, ojos de gato. Pues yo no sé, pero yo creo que Lucía sigue desconfiando de él. ¿Y no te dijeron a dónde iban? Ya ves cómo es tu tía Rebeca. Ella no le rinde cuentas a nadie. Y luego tu hermana Nora recibió una llamada por teléfono de quién sabe quién y salió como de rayo. Oye, ¿no quieres que te prepare una comidita? No, gracias, Tere. Yo contesto. ¿Bueno? Ay, amiga, qué bueno que me contestas tú y no la pesada de tu hermana. Oye, ¿qué crees? Vine a comer con Sergio a un restaurante que está aquí por el buffet y me encontré a Rodrigo. No sabes, le dije que tú estabas súper feliz y lo hice pasar un coraje. Tendrías que haber visto la cara que puso con todo lo que le dije. Me tienes sin cuidado. Ay, bueno, entonces cambiamos de tema. Oye, ¿ya sabes qué compromisos tiene Marcelo? No, y tampoco quiero saber.
Ese es otro en el que no se puede confiar. Pero debí haberlo sospechado desde que el imbécil me besó aquel día aprovechándose de la situación. Déjala en paz. ¿Tú quién eres? Eso no importa. Aquí lo único que cuenta es que Lucía ya no quiere nada contigo. Lucía, dile a este imbécil que no se mete en lo que no le importa. Y que a pesar de todo, tú me sigues queriendo igual que yo a ti. ¿Te quedó claro? No me pudiste haber olvidado tan pronto. Ya ves que sí. Cuando algo no vale la pena es muy fácil de olvidar. Solamente quise ser convincente. Ay, nada más de acordarme me muero de coraje de haber sido tan tonta y haber confiado en él. Soy una estúpida. Hoy es un buen día para besarte. Hoy es un buen día para contarte que en mí eres lo más importante.